Buenas tardes, me presento. Soy Ana de la Casa UR Manualidades. Bienvenida. Aún vamos a aprender a hacer un bello ángel con tela de yute. Súper fácil. Siempre nos sobra algo. Vamos a aprender a hacer este bello angelito. Súper fácil. Con materiales que podemos tener en casa. Y antes de avanzar, porque todo me toca improvisarlo, tengo este cordón. Yo lo había pintado de color plateado. Bueno, estoy pintando este cordón de dorado, como les dije, porque no tengo. Bueno, aquí tengo mi tela de yute. Yo la encolé con pegamento blanco. Ay, no, perdón. Disculpen. Cola de carpintero. Esta está encolada con el pegamento de carpintero. Me encantó cómo queda de rígida. Y esto lo vamos a emparejar. Yo tengo el molde del ángel. Igual en video corto está, pero si quieren ver el paso a paso detallado y con charla a bordo, este es el lugar. Gracias. Miren, vean, yo saco mis moldes, estoy reutilizando. Voy a tomar un extremo o un lado de la tela y voy a ubicar mi molde de esta manera. Esto es con el fin de que no desperdiciemos, porque si yo la ubico por acá, miren todo lo que desperdiciaría. Todo esto voy a desperdiciar, pero si la ubico a un costado de mi tela, el molde, puedo cortar y desperdiciar menos. Profe Paola, por ahí estuvo la profe Carmenza en vivo, también le enseñó un bello corto. Y miren, yo por lo general, cuando no es para pasar costuras o puntadas con aguja de hilo larga, me gusta encolar la tela, porque así evito que se me deshilache. Lo que es esta tela y la satinada, ustedes saben que usted ala un hilo y ya desbarató la tela. Ya lo tengo aquí cortado. El siguiente paso, vamos a ver, porque no quiero desperdiciar. Si me cabe aquí, estas van a ser las manguitas de nuestro ángel. Listo, ya corté lo que van a ser los bracitos. Aquí como que le dejé un toque más. Ahorita vamos a sacar las alas, que son estas. Ustedes deciden si las quieren colocar así hacia afuera o así hacia abajo. A mí me gusta más así hacia abajo. Y tengo la lengua trabada, enredada. Pues, bueno, mira. Susi, reciclaje creativo, bienvenida. Sacando el molde de las alas, marcan y cortan a orilla para que el lápiz no se quede notando, aunque esto yo lo voy a cubrir. Me hubiera encantado cubrirlo con escarcha, pero tengo escarcha de todos los tonos menos dorada y plateada. Me encantaría pintarle el borde, pero con este pulso de maraquero de pronto no. Lo pueden usar como centro de mesa, lo pueden hacer más grande. Recuerden que yo aquí solo comparto la idea. Dios me utiliza como el instrumento, pero pues ya ustedes se acomodan de acuerdo a sus posibilidades o cómo les gustaría que quedara. Para que no se vayan a pelear. La tela encolada es tan chévere, como decimos nosotros, se deja cortar. Igual también lo pueden hacer, no sé si las personas que están aquí son de mi edad, que en el tiempo de antes para planchar la ropa le agregaban almidón de maíz o la fécula de maicena y quedaba bien planchada la ropa sin arrugas. Yo esta la planché y si ven, miren cómo quedó de lisa. Que ya tengo. Miren, en total son 5 piezas para armar el ángel. Voy a utilizar mi yaré. Bueno, listo. Entonces voy a empezar con lo que son las manguitas. Vuelvo y mido, rectifico que ambas me hayan quedado igual. Si sobra, retiro. Voy a empezar a pegarle el mi yaré en la parte inferior con silicona líquida. Vamos a
a dejar que pegue bien y simplemente lo vamos a cerrar un poquito, no es mucho lo que va a sobreponer. Para las alas, como no tengo lo que les dije que era esta escarcha, voy a utilizar, me lo encontré, estos abalorios que también son en plateado. Bueno, la voy a juntar para no ir a colocar una mal puesta, una las dos hacia la derecha, ¿sí o no, amiga Susi? Voy a medir con este porque hay una parte que no se queda bien. Toca correrla. Y miren, miren cómo queda de preciosa la ala. No le tenía confianza al color. Bueno, al color no, al. Miren cómo hace el contraste. A la piedrería que había escogido. Voy a cerrar, simplemente cerrar. Como está encolada, recomendación, no la vayan a coger y a aplanar porque les va a quedar con marcas. Lo vamos a cerrar así. Aplico una gotica de silicona y voy a colocar para poderlo pegar sin tener que hacerle presión porque como está encolado, les puede quedar arrugas. Listo. Miren que yo no estoy haciéndole presión, introducí la mano y lo voy pegando. Si ustedes quieren pueden aplicar silicona caliente, lo que les quede más fácil y tengan a la mano. Los voy a humedecer para poderlos enrollar y me dejen trabajar. Cuando yo compartí el ángel hace meses, alguien me dijo que es que, y con la vela no se quema, pues que uno no le puede meter una vela de parafina. Miren que esto es para introducir la vela. Entonces yo tengo una vela de pilas. Tengo esta aquí y lo que voy a hacer, sencillo, voy a aplanar. Recuerden que no es la primera vez que trabajo con los tubitos de papel periódico. Y no lo alcancé a hacer, y si lo hacía, me iban a preguntar que cómo lo hice. Si no pueden con los tubitos de papel periódico, no nos vamos a varar. Utilizamos cartón. Así de sencillo. Voy enrollando. Con esto busco darle estabilidad a la parte inferior, porque pues está encolado, ciertamente, pero queda muy indeleble, creo. No, eso es cuando no se puede leer. Ya veo que ojalá me dé que entre. Y le falta un tercio. Y un tercio sería cortar un tubito de más. Voy a apretar esto aquí y coloco el otro tubo. Y que me pueda introducir. Listo. Voy a cortar aquí. Pego con silicona. Otra cosa que descubrí es que el pegamento de carpintero seca un poco más rápido que el pegamento escolar. Listo, ahí lo encolé y simplemente voy a hacer esto. Voy a tratar de subirlo o sacarlo un poquito hacia afuera para que me quede con esta forma. Recuerden que aquí yo ya he hecho proyectos con esta idea que tenemos aquí, proyectos para mamá. Proyectos decorativos, tenemos un jarrón. Voy a sacarlo otro poquito. Porque tendría que introducir para que la vela no se quede viendo bien al fondo este papel. En cambio, si le doy altura, es mucho más fácil. Entonces, para que lo tengan presente cuando realicen este proyecto, voy a pintarlo de blanco por dentro. Bueno, pinto esto y lo dejo secar. Y armo. Al otro yo lo había pintado de negro. Este lo voy a pintar de blanco porque es la pintura que encontré a la mano, pero si hubiera encontrado una roja o una verde, la aplico. Aquí también le aplico para que no se quede viendo. Y bueno, pueden usar lo que es bolita y copor si no tienen este tipo de rolón o de desodorante. Lo voy a hacer hacia mí con cuidado de no irme a cortar.
logro desbloquear. Ya la saqué. Listo. Ella aquí tiene unas líneas y lo van a colocar, que las líneas queden al lado. Ya conecté el cautín, voy a armar ya lo que son los bracitos, ir cerrando, aplico la silicona. Recuerden que no lo pueden doblar mucho para que no se vaya a quedarle las marcas y pues podamos tener un buen acabado. Empecemos a pegar primero de abajo hacia arriba para que podamos hacer esta presión y poco a poco vamos introduciendo. Obviamente si lo hacen más grande les va a ser más fácil. Si quieren le pueden poner cuenquitas de madera aquí en sus bracitos como para simular lo que es la mano. Introduzco el lápiz y con el lápiz ya hago presión. Así nos queda el bracito. Vamos con el segundo. Miremos a ver si esto ya secó. Poniéndolo ahí al reflector para que pueda secar. Intentar introducir ya esto y dejarlo que se vaya secando ahí por dentro. Voy a aplicar la silicona, pero no la voy a aplicar en el borde. La voy a aplicar unos milímetros más adentro para ahorita volverlo a introducir y que no se me vaya a salir. Sigo introduciéndolo. Recuerden que le da firmeza, más no le da rigidez el pegamento para que no se vayan a extralimitar pensando que cuando lo vayan a hacer no van a hacerle arrugas. Miren, ahí ya está, ahora sí. Este que fue lo que cerramos lo vamos a dejar hacia adelante y como ven no se va a notar nada de dónde fue la unión del millaré. Ahorita voy a colocar este millaré para tapar aquí las imperfecciones. Cautín, espero si haber conectado. Sí. Voy a abrir un orificio. Voy a mirar en el centro. Cuidado con quemarse. Esta va a ser la cabecita. Si ustedes quieren, le pueden hacer su cabeza más grande, pero a mí me gustó esta iniciativa. Encolé con pegamento blanco. Vamos a hacerle un baberito. Después de pegar las mangas o los bracitos y los vamos a pegar todo, no vamos a dejar espacio, esto es para que no se note las uniones. Entonces, esto va a ir así. Ahora vamos a hacer el babero, que va aquí arribita. Cierro a la mitad y voy redondeando un poquito, vamos a ver. En la cabeza yo la debo de pegar ahorita. Estoy mirando que me dé. Aquí donde va la cabeza también voy a hacer un cortecito pequeño. Las alas, ustedes deciden si las quieren colocar así. Miren. Que después de que ya lo pegué, creo que me gustan así, pero las hice para que me quedaran hacia abajo. Ahí. Las líneas de la esfera hacia los lados o hacia los costados. Esto es para hacerle aquí la aureola y voy a colocar las alas, como les dije. Ustedes si quieren, miren, vean, así se ven preciosas, pero pues yo ya cuando caí en cuenta, las había hecho para que quedaran hacia la parte de abajo. Ahí les repito. Y no coloqué los brillos hacia arriba porque hay parte que no se va a ver. En la parte de qué inferior del ángel, que fue la que colocamos los tubitos de papel, ya hayan secado. Listo. Creo que quedaron ahí parejas. Traté de que quedaran un poquito más hacia afuera, pero no se ayuda. Ponerle una puntita de silicona. Bueno, terminando, aquí ya está. ¿Qué tal les pareció? Bueno, esto toca esperar porque por el material se demora en secar. Miren qué belleza de ángel. Un bello ángel. Espero que les guste. Estos pedacitos no los tiren, que en algo los pueden usar. La gloria y la honra es de Dios. Y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Gracias.